Mariposa Beach Club es un complejo playero con un estilo arquitectónico de la isla de Santorini en Grecia. Y lo estamos construyendo aquí en El Salvador, en un área de lo que llama el Oriente, que es el Departamento de la Unión. Bueno, en esa área, lastimosamente debido a todo lo que el país ha pasado, se han olvidado. No hay unos resorts bonitos, hoteles bonitos, no hay un restaurante bonito. Entonces lo que queremos es cambiar esa imagen de la parte de Oriente. Mi esposa es de esa área de Oriente y decidimos hacer esto de lujo. Entonces va a ser un complejo diferente. Honestamente, en todo el país no existe algo de este tipo y yo creo que se merece, sobre todo de la manera como está el país en este momento, sin crimen y con una seguridad de inversión. Es decir, promover el turismo y a la vez revalorizar la cultura salvadoreña. Exactamente, y queremos como hacer algo diferente. O sea, que esto sea realmente un icono de lo que ahora mismo El Salvador está en desarrollo del turismo, porque hemos visto, sobre todo con todos los cambios que el presidente Bukele está haciendo, el haber traído a Miss Universo, el haber traído los Juegos Panamericanos también en el área, son cambios bien drásticos. Recién nomás tuvieron también el Campeonato Mundial de Surfing. Es bastante que se está trayendo al país y ¿por qué no una inversión de este tipo para que puedan aprovechar las personas que vienen de otros países? ¿Podemos hablar algo de cifras? ¿Cuánto se está invirtiendo? ¿Cuándo se espera ya captar como turistas en el área? ¿Cuál es el plan de negocios que tiene como inversión? Bueno, realmente no pensábamos que iba a ser una inversión de este tipo. La embajadora Milena Mayorga fue la que nos motivó a invertir en el país y queríamos hacer algo pequeño. Honestamente, la idea era un ranchito, comprar una tierra en la playa, porque a mi esposa le encanta la playa, y yo dije, vamos a hacer un ranchito pequeñito. Pero cuando llegamos allá, esta propiedad en sí que estaba disponible, no la pensábamos comprar porque estaba bastante cara. Era una propiedad siquiera unas 6, 8 veces más grande de lo que pensábamos. Pero mi esposa también, ¿sabes qué? Vamos, hagámoslo. Y comenzamos el desarrollo, que ha sido una jornada bien interesante de aprendizaje, de personas que no tenemos absolutamente conocimientos de construcción. Lo nuestro es franquicias, contabilidad a nivel nacional, pero fue una experiencia muy, muy bonita. Súper importante tomar en cuenta lo que el país está pasando. Y sí, estamos aprovechando esta campaña de socios por el desarrollo que están empujando el gobierno del presidente Bukele. Y lo único que les puedo decir es que a veces van a haber desafíos durante la jornada. No se desanimen. Sí, créanme que si fuera por eso, hubiéramos abandonado el proyecto hace mucho tiempo, pero uno tiene que ser resiliente y tiene que poder sobrepasar todos estos obstáculos, porque van a haber muchísimos, y la gente alrededor tiene que ser la gente correcta, okay, la gente que les empuje, que les diga, ¿sabes qué? No te desanimes, si te cerró el banco las puertas, no te preocupes que van a haber otros bancos, si un arquitecto te falló, vamos a entrevistar a otro arquitecto, porque hemos pasado por algunos profesionales, lastimosamente como extranjeros, abusan. Pero ahí está esa resiliencia de uno como hispano para no dejarse caer. Entonces, mi único consejo es comiencen el proyecto y ejecútenlo, termínenlo, porque después ustedes van a aprovechar todo lo bueno que tiene el país.